senda del chamán tiene que estar cerca. Debe de ser uno de los marcadores que mencionó Naltuk. Parece que cada marcador señala hacia otro e indica la dirección. En las profundidades de la caverna helada. Se acabó la cueva. ¿Qué es lo que me espera ahora? Bien, hacia las otras cataratas. Adelante y arriba.
Nueva máquina. Ahora encontrar a Uria. Así que tendré que trepar. Debería ser capaz de subir allí. Naltuk dijo que Uria había subido a la montaña, más allá del santuario. Usaré las escaleras. Brilla. Entiendo por qué vale tanto. Una escalera colocada fuera del alcance. Uria. Buscaré otro camino. Una puerta antigua. ¿Estará dentro, Uria? No se puede subir mucho más. Uria estará cerca. Debe estar por aquí, en algún sitio. ¿Qué más quieres que haga? ¿Y no hay ninguna oración que te llegue? ¿O sello que rompa tus ataduras? No puedo ayudarte si no hablas. Solo pido un susurro para guiarme. No. ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? La senda fue sellada por el ánima. Yo... usé uno de estos. ¿Te lo enseño? Sí, enséñame.
Por favor. Seguro que el objetivo es el mismo. Llevar la luz a la fuente. Canal auxiliar recuperado. Programa correcto. Bloqueos evitados. ¿Hay alguien ahí? ¿Aurea? ¿Aurea? Necesito... Transmisión no autorizada. Regreso a la tarea programada. No. No me someteré. Aurea, el maligno me obliga. Aurea, por favor. Transmisión cancelada. Has recuperado la voz del ánima. Lo has oído. La voz del ánima me llama desde lo alto de Tambor del Trueno. Por un momento, ha podido deshacerse de los lazos del maligno. Todo gracias a ti. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloy. Me envían al Tuk. Pensó que necesitarías mi ayuda. No se equivocaba. Ha sido una... revelación. Ahora sea ciencia cierta que el ánima resiste. Y todavía no tengo ninguna. A mí me parece que tú eres la respuesta. Pero claro, te contaré lo que pueda. Burgren dijo que quizás supieras algo sobre Silence. Que quizá trataste con él en el cónclave. Cuando se pronuncia ese nombre siempre hay secretos. A veces hasta desapariciones. ¿Por qué quieres saber? Ha hecho cosas terribles. Aunque también me ayudó cuando nadie más podía. No lo conozco tanto como me gustaría. Imagino que su ayuda es muy poderosa, pero no la ofrece a cambio de nada. Por desgracia, juré ante el cónclave que guardaría el secreto sobre este asunto. Lo entiendo, pero intentamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Sí, pero estaría rompiendo un juramento y eso... no puedo hacerlo. Parece que sientes algo por esa voz, por esa... ánima. Me salvó la vida. Aquí, hace años en la guerra contra los Karja. Un asalto dividió a mi Werak. Me quedé aislada, sola. Atraje al enemigo a grietas níveas con el fin de perderlos en la niebla, pero no funcionó. Así que me refugié en esta cueva. Entonces oí su voz. Una nómada, perdida como yo. Una ánima de la luz azul, aunque privada de ella. Me pidió ayuda, me eligió a mí. Pero yo no podía cerrando una puerta de la montaña. Una que habrás abierto para llegar aquí. Bloqueada con medios similares a los de esta sala. Impidió que me alcanzaran. Ya a salvo. Pude hacer lo que ella me pidió. El maligno. ¿Qué sabes sobre él? He hablado muchas veces con el ánima, primero aquí, luego en Tambor del Trueno. La última vez... me dijo que la estaba atacando algo invisible a los ojos de los mortales, algo que era... malvado. Lo llamó maligno. Y dijo que quería su poder para cumplir sus designios. Me suplicó ayuda. Si era necesario, debía buscar una forma de destruirla para que... no pudiera usarla. Fue hace 5 años. No había vuelto a oírla. Hasta ahora. A ver si lo he entendido. Hemos oído 2 voces. La de un ánima que ha sido capturada de algún modo por la otra, que es el maligno. Sea lo que sea el maligno, influye en las máquinas y las vuelve más peligrosas. Quiero saber cómo. El ánima y el maligno están en una montaña.
Tambor del trueno. ¿Por qué no vamos y descubrimos qué significa todo esto? No podemos. Tambor del trueno es peligrosa, más de lo que imaginas. El maligno la ha sellado. Caudillo controla el paso a la montaña. Y no atiende a razones. Necesitáis un nuevo caudillo. Con esa idea haremos muchos amigos. Has dicho que eres cazadora. Y apostaría que no una cualquiera. No sería imposible, ni para una forastera. Además, Aratak no podría rechazar el desafío si el Werak te conociera. Espera. ¿Quieres que desafíe a Aratak? Yo no quiero ser caudillo y menos de unos Banuk que no me aprecian. Pero quieres ir a Tambor del Trueno, ¿no es así? Ya has oído al ánima. Está sufriendo, atormentada por el maligno. Quieres ser libre. Y quizá, cuando sea libre de sus ataduras, pueda darte las respuestas que estás buscando. No me creo que vaya a aceptar. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrale al Werak de qué pasta estás hecha. Gana en los terrenos de caza. Mata a los bandidos que acechan en el Tajo. O habla con mi amiga Sekuli. Si la ayudas, seguro que te das a conocer. Haz lo que puedas. Cuando llegue la hora de arrojar tu lanza a los pies de Aratak, yo estaré allí para respaldarte. Mientras, ven aquí si te surge alguna duda sobre el desafío. Oh, una cosa más. En esa caja de ahí hay un arma como la mía. Cógela. Quizá te resulte útil.